Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Logroño, bienvenidos a un nuevo episodio de Cities Skylines. Y estamos aquí pues con nuestra maravillosa ciudad, haciéndola crecer todo lo posible. Y bueno, pues en el anterior capítulo no habíamos hecho mucho, habíamos continuado pues colocando algunas zonas de alta densidad, de población, etc. Y pues lo más significativo que habíamos hecho pues era aquí unas conexiones con la autopista, sobre todo pues para intentar despejar un poquito la congestión que había en la entrada de la ciudad, ¿vale? En la entrada y en la salida. Entonces, pues bueno, creamos aquí una salida, tomo el polígono industrial y esta entrada que creo que ya la tenemos creada antes, y después aquí también otras dos salidas, ¿vale? Y esta entrada a la ciudad. También habíamos creado este túnel para, pues bueno, para que las personas que fuesen a trabajar aquí pues pudiesen ir por aquí. Y después tenemos esto también, que bueno, pues crea otra conexión con el polígono industrial, pues porque por aquí también hay más personas que supongo que tendrán que ir a trabajar. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Nuestro objetivo era conseguir 11.000 de habitantes. Estamos en 1812, no sé si lo vamos a conseguir este capítulo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos pasta. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a finanzas. Habíamos subido los impuestos y creo que los vamos a subir un poquito más. Esto lo vamos a poner al 13. Esto al 13. Esto, vamos a dejar la vivienda. Este al 11 y este al 12. Este lo vamos a poner al 12 y este lo vamos a subir al 15. Red industrial. Venga. Vamos a ver si no se nos queja mucho. Cuando subí los impuestos anteriormente no se habían quejado. Entonces, genial. Y nada, vamos a ver. De momento. Bien, estamos ganando más pasta. Eso es importante. Ay, vale. Por aquí tenemos un fuego. Entonces, los bomberos, por favor. Vale, ya ha sido extinguido. O extinto, ¿no? Mejor extinto, no extinguido. Bien. Vale, pues oye, parece que las soluciones que hemos hecho aquí de las carreteras, aunque no han sido muy bonitas, porque no ha sido muy bonito, pero creo que ha solucionado el problema bastante. Pues genial, eso es una buena, muy buena noticia. Vale, más por aquí. Parece que tenemos pequeñas demandas de comercio. No sé si hay espacio. Más lo que vamos a hacer es, vamos a ver, vamos a quitar algunas zonas de baja densidad, como por ejemplo esta, y la vamos a poner alta densidad. No sé si me ha hecho caso o no me ha hecho caso. Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, vale. Genial. Vale, estamos ganando pasta, que es lo que necesitamos realmente. Quería poner una universidad. Y ¿qué más cosas? Pues un hospital. Bueno, un hospital yo creo que no lo necesitamos, pero una universidad sí que necesitaríamos. Otra cosa, demanda eléctrica, vale, está bien, la demanda de agua también. Genial. Vale, que se nos quema por ahí la industria. Pero bueno, los bomberos ya están yendo. Entonces, genial. Vale, esto, a ver. ¿Por qué nos quedamos aquí sin energía? No, no entiendo esto, pero bueno, vamos a ponerlo así. Bien, bien, bien. De hecho, mira, ya no lo necesitamos porque está conectado como por aquí. Entonces vamos a quitar esto, esto, para que quede menos feo. Y vamos a continuar por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Impuestos, uy, 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 vale, se nos quejan de los impuestos. Vamos a bajar un poco los impuestos a la industria, vamos a ponerlos al 14. Vale.
por aquí se nos quejan, ¿eh? Todavía. Los impuestos son demasiado altos, nos dicen. ¿Y esto qué son? Multifender. Se están quejando de los impuestos, vale. Pues entonces vamos a bajarlos un poquito más. Vamos a bajarlos estos al 13. Y estos que se empiezan a quejar por allí. Vale, vamos a bajarlos al 12. Bien, vale. Pues entonces, oye, lo que vamos a hacer es subir los impuestos a... Vamos a ver, al 13. Aquí. Y al 12, 13, aquí. Vamos a ver si se empiezan a quejar o no. Pero bueno, de momento lo vamos a subir. En caso de que se quejen, pues lo bajaremos. Esto lo es, funcionamiento normal. Vale, bien. De verdad que quería poner una universidad, pero está la cosa un poco complicada. Vamos a ampliar un poquito el polígono industrial, ¿vale? Vamos a ver, vamos a crear por aquí esto. Así, y hasta aquí. Perfecto, y esto podemos crear aquí y aquí. ¿Qué me ocurre, Anais? ¿Qué pasa contigo? Yo sé lo que ocurre, quiero golosinas. Pero no puedo dar golosinas. Porque... Vale, vamos a mejorar por aquí, a ver. Así. Vale, entonces vamos a poner todo esto. Vamos a ver. Desde aquí hasta aquí. No, quita esto. Sí, vale. Pues a ver. Eso lo ponemos de industria. Creo que deberíamos poner. Vamos a poner unas oficinas por aquí. Así. Y otras por allí. Así. Venga. Y vamos a cambiar aquí estas zonas de baja densidad por alta densidad. Que por cierto se están construyendo por ahí más. Vale. Vale, bien. Pues nada. Tenemos demanda de vivienda, con lo cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar lo de baja densidad por alta densidad. Y aquí también. Venga, perfecto. Ok. Por aquí se quejan ya de los impuestos, ¿vale? Entonces vamos a bajarlos al 12. Y esto es puesto al 13. Venga, ya está. De momento todo al 12. Tenemos los impuestos al límite. Estamos ganando dinero, que es lo importante. Agua, ¿por qué dicen que no hay agua? ¿No he conectado esto? Ah, vale. No había conectado. Ahora sí. ¿Nos podéis quejar de agua? Vale. Bien. Vale, vale, vale. Bueno. Pues la policía ha puesto espacios. Vale. Se ofrece una variedad de colores de signos. Bien. Vamos a hacer el game por aquí. Vamos a ver. Yo quiero poner una universidad, pero es que una universidad son 75.000, es mucha pasta. Es mucha pasta en una universidad. Pero realmente es algo que me gustaría. De momento lo que vamos a hacer es hacer crecer la ciudad. Incluso no sé si acelerar un poco el ritmo, la velocidad. Vamos a hacer eso. Vamos a ponerlo al máximo. Ahí. Bueno, yo creo que la... Espera. Ahora vamos a bajar un poco. Porque lo que voy a aprovechar es para ver cómo está la situación un poco de todo. Vale, electricidad. Nos quedamos de nuevo. Vale, vamos a poner una...
Central eléctrica de petróleo. 120. Este, hostia, no me. No va a quedar contaminación acústica 50. Ah, pero tiene menos contaminación, ¿eh? Solo que el mantenimiento es mucho mayor. Pues son tres centrales de estas que equivalen a una de estas. Y en mantenimiento, pues no me compensa. De momento no me compensa el mantenimiento. Así que no, no voy a poner eso. Vamos a poner una central eléctrica de estas. Y la vamos a poner aquí. Ahora. Y vale, el agua le llega, le llega. Pues de momento así. Creo que cuando llegamos al objetivo de los 11.000, que vamos a llegar ahora, pues mira, se nos pone aquí una central hidroeléctrica. Genial. Pues oye, vamos a ver si llegamos ya a los 11.000. Vale. Venga, solo falta un poquito. Vamos a acelerar el ritmo. Vale. Vale, bien. Perfecto. Logroño se convierte en una ciudad pequeña. Ya podemos tener el nombre de ciudad. Se nos desbloquean edificios especiales de nivel 6 que no podemos usar porque no tenemos ningún DLC todavía. El tren ofrece un medio de transporte rápido. Vale. Entusiastas del pequeño negocio. Los edificios comerciales de baja densidad doblan sus ventas. Bueno, genial. Un gran benefactor de grandes empresas. De alta densidad doblan sus ventas. Vale. Organización, duplica la producción de bienes. Genial. Viviendas de última generación. Genial. Y ley antirrascacielos. Impide que los edificios lleguen al nivel más alto. Vale. Y se nos desbloquea también la estación del tren, el terminal de tren de carga y central hidroeléctrica. Vale, vamos a ver la pasta que cuestan estas cosas. Porque, bueno, central hidroeléctrica, coste de mantenimiento. Fíjate. Pues igual lo podríamos poner por aquí, ¿no? Podríamos poner una central hidroeléctrica. Esto no exactamente no sé lo que está ocurriendo, pero bueno. A ver, no, espera, ¿eh? Que estoy. Ya estoy gastando la pasta a lo mejor. Espérate, vamos a ver. Vamos a evitar. Pero vamos a poner esto aquí así. Y vamos a evitar este, este y este. Y ahora vamos a crear esto. Esto no sé muy bien. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver. ¿Por qué está flotando mi central hidroeléctrica? No se encuentra en funcionamiento. La gran cantidad de agua que corre por la presa genera electricidad. Sí, no. Edificio activo. Edificio, no, vamos a inactivar el edificio. Abrir panel de presupuesto. A ver, voy a parar esto porque me acabo de dejar un pastizal en una construcción que no sé muy bien para qué sirve. Yo quería reubicar el edificio y no me deja, no sé por qué. Vamos a ver. Creo que deberíamos comenzar a rocas, estructuras de agua, vale. Muelle. Esto que es muro de contención. Atención.
Creo que voy a tener que quitar esto. Ah, mira, me voy un montón de pasta. Pero Marco me iba a poner muy triste. Vale, vamos a ver. Esto, ¿cómo va? ¿Sí? No es suficiente de nuevo. ¿Y ahora? Creo que es así, pero vamos a necesitar bastante pasta. Bien, pues vamos a parar una central hidroeléctrica. En otro momento lo hacemos. Vamos a poner una universidad primero. Y no sé si es bueno ponerla al lado del cementerio. Pero vamos a ponerla frente al cementerio. Bien, pues vamos. Bueno. Ahí. Vamos a poner esa universidad. Genial. Venga. Ojo que Logroño ya tiene universidad. Venga, vamos a darle al play. Perfecto, perfecto y perfecto. Vale. ¿Qué más de momento? A ver, nos han puesto varias. Vamos a parar esto. Porque nos han dado varias leyes. Esto de aquí. Urbanismo. A ver, vivienda de última generación. Esto. Entusiastas. Benefactor. Vale. Vamos a ver, entonces, a ver, primero, esto de aquí, vamos a ponerle esto, ok, es el paseo de las 100 tiendas, entonces ahora sí que al paseo de las 100 tiendas le vamos a dar esto y esto, vale, y a urbanización, vale, y aquí vamos a darle este, y aquí vamos a darle este. Lo que debería incrementar las ventas, aunque tengamos un mantenimiento mayor, entiendo yo que me tiene que. De momento, eso me tiene que beneficiar al final. Digo yo, no sé. Vale, tenemos más demanda de vivienda. Entonces vamos a hacer lo propio, que es cambiar de baja densidad a alta densidad. Y tenemos más demanda aquí de. Bueno, pues de comercio, que también vamos a hacer lo mismo, que es cambiar la baja densidad por alta densidad. Vale. Pues genial. Bien, nuestro siguiente objetivo sería ir para ciudad y tendríamos una depuradora, donde está muy bien, y un crematorio. Vale, y para eso necesitamos 17.000. La ciudad, capital, megaurbe, metrópoli, megalópoli. Vale. Avión, una urbe, capital. Bueno, pues bien, el juego está muy bien, pero parece que es un poco limitado. No vamos a tener muchas más opciones. Después vamos a tener que comenzar a comprar DLCs. Pero bueno, mi idea es comprarlos, ¿vale? Y me gustaría comprarlos todos, solo que es una pasta. Entonces vamos poco a poco. Vale. Lo importante es hacer crecer esto bien. Y estoy por comprar otro terreno. Vamos a ver. Aquí. Este de aquí, ¿cuánto? 7.000. Antes no costaba tanto. 5.000, 5.000, 7.000. Pero mira, lo voy a comprar. Vamos a comprar este. Perfecto. Y este de aquí, 9.000. Bueno, no lo vamos a comprar de momento. Es que aquí tenemos el tren. Entonces, en algún momento después podemos poner una estación del tren. Porque ahora incluso podríamos poner una estación del. No, no podemos porque tenemos pasta, pero. Estación del tren. Visitar la ciudad y volver. Ok. Y entrar. Vale. Genial. Pues.
de momento se va a quedar así en nuestra ciudad. ¿Cuánto llevamos? Vale. Perfecto. Faltan 9 minutos para acabar el capítulo. Pues igual no aguanto esos 9 minutos y dejo un capítulo corto. Porque... ¿qué ocurre por ahí? Para el coche de policía. Porque creo que hemos hecho suficiente este capítulo. A ver, por aquí hay un edificio. Este. Que podamos tirar. ¿Qué han dicho ahora? ¿Por qué el gobierno local no está reaccionando ante los incendios? Joder, ¿cómo que no? No estamos reaccionando ante los incendios. Vale, de energía vamos bien, de agua. Vamos a comenzar a tener una necesidad inmediata. Entonces vamos a solucionar eso antes de que tengamos mayores problemas. Vamos a poner aquí otro de estos. Y vamos a poner. Bien, estamos ganando bastante pasta. Ya va a estar bien. Y esto vamos a poner así. No sé si está conectado. A ver, este no está conectado. No, ¿qué? No, ahí. Vamos a moverlo del lugar. Sí, no, no está conectado. Ah, vale. Bien, pues el agua ha solucionado también. Creo que vamos a comenzar a tener un problema de basuras. Y es que la planta de incineración creo que le está dando abasto. Vamos a tener que poner otra. Son 30.000, ¿eh? Pero sí, la vamos a tener que poner. No, no tengo más remedio. Va a tener que ser. Pues va a tener que ser aquí. Venga. Vamos a poner ahí otra planta de incineración de basuras. Porque no da abasto esto. Vale. Vamos a ver cómo está. Quiero ver el tema de la basura. Está el procesamiento, pues no está muy bien. Vamos a ver el procesamiento. Vamos a gastar dinero en esto. Cuanto más dinero tengan las instalaciones de procesado, más vehículos podrán usar. Vale, pues vamos a incrementar esto hasta un 125% de día y un 140% de noche. De hecho, de noche lo va a pagar más. Venga, así. A ver si comenzamos a procesar más basura. Bien. Creo que hemos conseguido más o menos una ciudad estable. Mira, hemos conseguido un logro también. Forma un ciudadano para que pase del nivel 0 al 3. Bueno, muy bien. Me alegro mucho por esos ciudadanos que están subiendo de nivel. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, gente. Quedan 6 minutos, creo que es más que suficiente. Y nada, espero que os haya gustado en este capítulo que hemos grabado. Creo que ha estado interesante. Hemos hecho varias cosas. Y bueno, pues si os ha gustado os pediría un like. Y cualquier sugerencia, pues también os pediría que me dejéis un comentario, porque estoy muy verde todavía en este juego. Y nada, si no estáis suscritos al canal, vamos a cambiar una zona mientras hablo. Si no estáis suscritos al canal, pues os invito a hacerlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Namaste.